esa patria? ¿Qué patria esa que nombras? Fui a decir mi opinión con una piedra y conocí el garrote y las tinieblas. Soy el tizón humano que no se quema. Yo soy Rodrigo Rojas, carne y madera. Si la mano enguantada quemó la espiga, que las manos desnudas, plurales, siembren la vida. Yo soy Rodrigo Rojas, carne y madera. Por la talla conferida, por el nudo en la garganta, por las fuerzas que no cantan, por el beso clandestino, por el beso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, por el hombro, libertad. El hombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero, el hombro de cuando oscurece, cuando nadie ve. Este momento es un momento muy emocionante para mí. En este lugar, hace 27 años, venían dos jóvenes que luchaban por la libertad, por la justicia. Dos jóvenes que encontraban y representaban un país, los que estábamos aquí adentro luchando, y los que por la fuerza de la tortura habían salido al exilio. Rodrigo Rojas representaba a todos esos jóvenes que de pequeños salieron con sus padres al exilio después de la tortura, que querían encontrar sus raíces, su identidad. Muchos de esos jóvenes aún viven fuera, por diversas razones. Algunos han retornado. Ese día la dictadura quiso dar un castigo ejemplar al pueblo. Quiso horrificar a la gente, echándonos bencina a mí y a Rodrigo después de golpearnos y encendernos como llamas humanas en este lugar. En este lugar mi cuerpo estaba convertido en una antorcha humana, el de Rodrigo también. Yo trataba de apagar mi cuerpo, no podía, me desmayé. Me fueron a botar a Quilicura y después salimos a pedir ayuda como dos zombies con Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas falleció el 6 de julio con el 70% de su cuerpo quemado. Yo logré sobrevivir con el 65% de mi cuerpo quemado, quemaduras de segundo y tercer grado. Para mí es difícil recordar esos hechos. Yo creo que los vivo de manera traumática, pero estoy aquí con la dignidad que tiene mi pueblo, con la fuerza que tiene mi pueblo que quiere encontrar verdad, que quiere decir basta la impunidad, que quiere luchar por justicia social, que se cansó de promesas, que quiere ver la verdad, que quiere ver salud, equidad para todos, que quiere ver educación de calidad y para todos, que quiere ver su seguro para sus hijos, su seguro para su vida en confianza, que es lo que no tenemos. Y por eso debemos decir basta a la derecha y votar por quienes sabemos. Así que
los llamo a todos a comprometerse. Creo que los estudiantes, las regiones no están dando el camino de la lucha, la organización ciudadana por salir adelante, por recuperar nuestros derechos, por conquistar nuestros derechos. Debemos exigir verdad y justicia, debemos recordar a nuestros niños lo que sucedió en Chile para que esto nunca más vuelva a suceder. Gracias, compañeros, estoy muy feliz de volver a verlos y seguimos adelante con la memoria de Rodrigo Rojas presente. Bueno, el sentimiento de frustración es dolor porque nuestro país no ha querido hacer justicia. Por eso yo decía que yo estoy tremendamente agradecida a las comunidades de distintas partes de Chile y también fuera, que piden justicia y han hecho justicia, porque al crear organismos como estos, en hacer el velatón, en la caminata todos los años, la AFI, por ejemplo, que ha estado ahí año a año, todos ellos para mí están haciendo justicia. Ustedes mismos, que a través del trabajo que hacen, mantienen la memoria, y que cualquiera sea el gobierno, cualquiera sea, porque no hablemos de Pinochet, hablemos del 91, del 90 para adelante. Cualquiera sea el gobierno, no ha querido asumir la justicia, no ha querido asumir que los criminales merecen estar en una cárcel, ¿no? Y no hacer privilegios de cárcel tampoco. Una de las cosas que yo destacaba cuando estábamos en Londres en el juicio Pinochet, que también, de nuevo, los gobiernos democráticos, entre comillas, fueron los que se trajeron de vuelta y permitieron a un criminal, usurpador, ladrón, degenerado, porque ya los crímenes que cometieron ya es de generación humana, haya muerto sin haber estado un día en la cárcel. Mientras la gente que se jugó la vida porque Chile conociera de vuelta la democracia, aún está sin justicia. Mi hijo, a través de la fotografía, quiso dejar una constancia, ¿no es cierto?, de lo que era la vida y por qué era importante luchar por ese mundo mejor. Y todavía está impune. Es más, la Comisión de Verdad y Reconciliación, y hoy día lo he dicho mil veces y lo voy a decir 50.000 si es posible, considera que Rodrigo no es víctima de la dictadura, es una víctima de las circunstancias. Cuando en ese crimen hubo premeditación y alevosía en contra Carmen y Rodrigo. Bueno, hoy día, con la agrupación de familiares ejecutados políticos, se inicia un nuevo proceso, porque estamos tratando de reabrir el caso de Rodrigo y llevar a la justicia a los 33 criminales que los quemaron vivos. Porque si bien es cierto, uno dio la orden, 33 participaron en eso. Hay que renovar la memoria. Hoy en día Chile está también en una coyuntura particular, 40 años después del golpe militar. Tenemos que juntarnos, unirnos para juntos recrear nuestra patria sobre una base de igualdad, de justicia, de repudio definitivo a lo que pasó hace 40 años y un poco más. Bueno, yo creo que la juventud nos ha dado a todos un mensaje original que nunca habíamos soñado recibir de ella. Ellos se han levantado, han dicho no más desigualdad y abuso, queremos educación, queremos salud, queremos justicia, queremos un Chile renovado. Recojamos este mensaje porque nuestra juventud ya está movilizada.